El agua es un elemento vital para el hombre y se nos está acabando. Para el año 2050 se espera que cerca del 50% de la población mundial sufra de serios problemas de escasez. Debemos revertir esto. Por ello, comencemos a reciclar las aguas que nosotros contaminamos. Biofiltro es una solución desarrollada en Chile totalmente sustentable para el tratamiento de las aguas residuales. A través de un sistema natural, se purifican las aguas para ser reutilizadas como riego, donde se consume el 70% del recurso hídrico a nivel mundial. Los beneficios que tiene este sistema respecto a lo que ya teníamos es, primero que nada, el tremendo ahorro de energía. En el sistema antiguo, que es la planta número uno, nosotros tenemos que gastar energía en tremendas bombas que tienen que estar generando aire para que se mezcle el reel. Después hay otras bombas que pescan el reel o lo llevan a un estanque que tiene como 15 metros de altura, que también es una pérdida de carga. Por lo tanto, hay un tremendo beneficio desde el punto de vista de energía. A mí el sistema de biofiltro me ha gustado porque está muy en línea con lo que es hoy día la gran necesidad del mundo, que es una operación verde, una versión totalmente limpia. Y a todas las empresas que nos visitan muchas veces le vamos a mostrar este biofiltro, les llama la atención, no pueden creer que una lombriz esté haciendo el trabajo que químicos y cosas hacen en las cosas tradicionales. Si uno compara los costos de operación de esta planta con respecto a la que tenemos con sistemas tradicionales, se gasta menos energía. Tenemos la ventaja de que se nos genere un humus que lo vendemos. Ahí ya uno entiende inmediatamente, van en lados distintos del sistema de costos. El biofiltro ha aportado a la empresa mucho. Tiene varios beneficios respecto a otros sistemas. El costo es menor que otros sistemas que implican de maquinaria más sofisticada. Así que en ese sentido, aparte del costo de la construcción física de la planta, es una inversión que se hace en forma inicial y después las inversiones son mínimas. El biofiltro no genera ningún tipo de olor. La autoridad sanitaria que nos ha fiscalizado ha considerado que es un sistema sin olores y completamente limpio. El agua una vez filtrada es descargada al canal de regadío, la cual es utilizada en el riego de algunos terrenos que están cerca de acá. Hay mucha escasez de agua en la zona, de ahí la importancia de poder reutilizar esta agua. Biofiltro ha sido reconocido por medios e instituciones en Chile y en el mundo. El año 2011 obtuvo el primer lugar del Cleantech Open en Silicon Valley, concurso más importante a nivel mundial de tecnologías limpias y sustentables. A la fecha, Biofiltro posee más de 100 instalaciones exitosas en Chile y países como Nueva Zelanda, España, México y Brasil. Además de muchos beneficios sociales, económicos y medioambientales, el sistema ha demostrado ser una solución totalmente transversal, pudiéndose instalar en una gran industria, en una casa o en una población pequeña. Teníamos la planta antigua de los activados y no funcionó. Funcionó con las primeras 40 casas, pero no al 100% como esta. Un vecino siempre venía y se preguntaba por qué no había olor. Vino para acá y vio la planta nueva y claro, se sorprendió cómo funcionaba, porque para él era un tema totalmente nuevo. Cuando teníamos la planta antigua, el costo por el tipo de sopladores que teníamos eran facturas que llegaban casi los 2 millones de pesos, comparado ahora con facturas que son de 300.000. La opinión que yo te puedo dar de mi trabajo y desde la planta en sí es que ayuda mucho, yo creo, al medio ambiente, porque el agua que sale de acá se va a canal y más abajo resulta que hay vecinos que riegan con esa agua y no se ven afectados por el agua de la planta, porque igual sale en buen estado, sale en calidad de riego. Y me gusta el sistema de esta planta por eso, porque tal vez otras plantas no funcionan tan efectivamente como esta. En la zona sí hay mucha escasez de agua. Acá en Runge llevamos hace como 2 años sin agua propia. Tienen que venir 3 veces al día al Jives a traernos agua potable. A la mayoría de la gente yo le convido agua y riegan. Se ahorran la plata del agua y le riego a la sed de los ancianos, los árboles de la calle, le doy agua a los vecinos, hasta riego mis árboles de la casa. Gracias al biofiltro estamos viviendo en un ambiente más armonioso, de que hay menos contaminación, no hay mosca. Se le puede sacar mucho provecho a esta planta, al agua, al humus y a muchas cosas más. Yo soy la encargada de operar este sistema. Para mí fue fácil usarlo porque
empezamos a ver cómo realmente empezaron a hacerla de a poco. Del primer ladrillo que pusieron hacia adelante y preguntándole al ingeniero que estaba fabricando esto. A mí la vida me cambió. Al trabajar acá tengo más posibilidades de estar cerca de mi hija, porque acá en esta zona no hay mucho trabajo que se pueda decir, simplemente trabajos temporales, y acá yo trabajo todo el año.